di tú el que vendrá. Baruch haba b'shem Adonai, que vendrá en el nombre de Dios, que vendrá, que vendrá en el nombre de Dios, que vendrá, que vendrá en el nombre de Dios. El día de hoy nos acercamos a ti, Dios, sabiendo que no somos dignos, pero confiando en que tu sangre, Jesús, nos ha hecho dignos delante de ti, Padre. Nos has justificado, nos has santificado. El día de hoy honramos tu presencia, honramos tu mover. Sabemos que tú estás aquí, te agradecemos tanto, pues sabemos, Dios, que viniste como un cordero, viniste como un siervo, viniste a mostrarnos cómo vivir en humildad, a mostrarnos cómo vivir en servicio, en amor. Pero sabemos y creemos que volverás como Rey de Reyes, Señor de Señores, y que nada ni nadie te podrá hacer frente, porque tú eres el Dios de los dioses, eres el Rey de los Reyes. Te amamos, te adoramos, y el día de hoy nos postramos ante ti, rendimos nuestro corazón y te damos gracias por tu fidelidad. Yo entro al lugar. Vamos, iglesia, levanta tus manos. A través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar. Soy y te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro, Dios te adoro. Te adoro a ti,
El Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor, mi Dios, estoy aquí para adorar tu nombre. Estoy aquí reconociendo que tú eres santo, que tú eres fuera de cualquier cosa que me pueda imaginar. Eres apartado, mi Señor. Eres santo, santo, santo. Eres puro. Eres fuera de nuestra lógica. Eres más allá de toda la creación, porque tú lo creaste todo con el poder de tu boca. Y tu creación nunca se puede comparar a la gloria de ti, que eres el creador. Nos muestra solamente una parte. El día de hoy, nosotros reconociendo tu grandeza, venimos como un pueblo santo, apartado para ti, listo para servirte, listo para adorar, listo para vivir vidas para ti. Ahí en tu lugar, levanta tus manos
Entrégale tu vida, entrégale tu corazón, entrégale tu canción, tu alabanza. Entrégate por completo a Él, porque Él es digno. Yo te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro. Mucha pena, pero ya es hora de terminar, es hora de concluir. Vamos a despedirnos dándole un fuerte aplauso a nuestro Dios. Porque, escucha muy bien, esta convocatoria del día de hoy no fue de los pastores, no fue de la iglesia, fue de Dios a su pueblo que sabe que le sabe adorar. Y estamos aquí porque Él nos trajo, y gracias a Dios por este tiempo que nos permitió adorarle y mostrarle cuánto nosotros le amamos. Y bueno, pues el día de mañana les esperamos, tenemos dos servicios, 9:30 y a las 12, ¿ok? Recordemos que el día de mañana también tenemos nuestro tiempo de oración a las 8:30 para que vengan. Y sigamos con esta fiesta. Mañana va a compartir el pastor Armando Alducin para que se vengan preparados, ¿ok? Y bueno, traigan invitados y continuemos esto que el Señor está haciendo. ¿Se quieren despedir con una última? Vamos, una última y después de esta nos vamos. Si no te cansaste en todo este tiempo, ha llegado el momento que salgas de tu lugar y que te canses. Vamos a adorar a nuestro Dios. ¿Ya te cansaste, vida nueva? Vamos, una más, ¿eh? Ayer quiero salir, la tumba está vacía porque Él resucitó. Ayer quiero salir, la tumba está vacía. ¿Por qué? Pues con poder se levantó. Él no está muerto, resucitó. Pues con poder se levantó. Hay que descansar, celebrar su nombre. Pues con poder se levantó. Hay que descansar, celebrar su nombre. Pues con poder se levantó. Ayúdame a cantar eso. Allí en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Ahí en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Jerusalén, Jerusalén,
profetas. Jerusalén, Jerusalén, tierra de profetas. Si tus calles hablaran, testificaría y de seguro diría Yeshua HaMashiach. ¡Todo el mundo saltando! ¡Dale tu mejor grito!